¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal y pues vamos a iniciar una serie de programas dedicados a temas de derecho corporativo. Hablaremos de dividendos, que es el, el, el primer tema de esta serie. Hablaremos de reembolsos de capital, de liquidación de sociedades, de fusión de sociedades. Pues van a ser varios programas dedicados a esta, a esta temática. Por eso es que tiene una cita en las siguientes semanas con nosotros. Eh, entonces, eh, pues manténgase en contacto con nosotros para cualquier duda que pueda tener respecto a estos temas, eh, ya sea en el transcurso del programa o a través de nuestras redes sociales. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema, pero antes le voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes de antemano les agra agradecemos pues eh, su apoyo valioso para la realización de este programa. Están con, está con nosotros el licenciado en Contaduría, Humberto Cruz Hernández. Humberto, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, Susi, por la invitación. Al contrario. Y también le agradecemos, le agradecemos por su presencia. Nos da gusto volver a encontrarlo en este espacio que ya nos había acompañado anteriormente. Él viene en representación del Colegio de Contadores Públicos de México. Y es el licenciado en Contaduría y Especialista Fiscal, Rodrigo Adrián Ramírez Venegas. Bienvenido, Rodrigo, a esta tu casa. Muchas gracias, Susi. Buenas tardes también. Tú Humberto y a todas las personas que están viendo un gusto estar aquí. Pues nuevamente gracias a los dos en nombre de nuestra facultad. Pues si les parece iniciamos, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a hablar del tema de dividendos. Eh, las empresas sacan dinero a veces de, 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 de las cuentas bancarias de la empresa para sus accionistas y dicen que es dividendos. Pero para ser dividendos no basta con decir en la póliza o en la transferencia dividendo. Hay que seguir una serie de formalidades para que efectivamente estemos ante un caso de un dividendo y que posteriormente no nos puedan decir, oye, eso no es lo que tú dijiste que era, ¿no? Entonces, ¿qué formalidades hay que seguir para distribuir eh, dividendos? Si te parece, empezamos con Humberto. Sí, muy bien. Sí, así es, se tiene que cumplir una serie de formalidades que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles para poder eh, distribuir esas utilidades o dividendos. Eh, en principio, estas tienen que estar eh, debidamente reflejadas en los estados financieros. Estos tienen que ser aprobados por la asamblea de socios o accionistas y eh, es muy importante tener presente que de ninguna manera debe de haber alguna pérdida eh, financiera que se encuentre eh, en la sociedad, toda vez que ésta se tiene que absorber o se tiene que eh, reducir, se tiene que pagar antes de efectuar cualquier tipo de de distribución de utilidades o dividendos. O sea, si tengo 100 pesos de utilidades, pero tengo 70 pesos de pérdidas, no podré repartir más que 30 pesos de dividendos en todo caso, ¿no? O sea, lo que lo, lo, el neto después de utilidades y pérdidas. No puedo repartir los 100 pesos si están estas pérdidas financieras, no, esas pérdidas sí. contables. ¿no? Sí, así es. Ajá. Y, y el orden es muy importante. En este caso, primero habría que absorber pérdidas, uh -huh. tener un, un acta de asamblea en donde se indique que se están absorbiendo esas pérdidas y, posteriormente, efectuar la, la distribución de los dividendos para cumplir con esas formalidades. Así es. Ahora, ¿estas utilidades se reparten todas o hay alguna parte que se reserve, digamos, en ese caso? Sí, pues, en principio, todos los socios accionistas tienen derecho a, a recibir sus utilidades. Eh, aun cuando alguien no quiera recibirlas en ese momento, se tendrían que distribuir a todos. En algún punto tendría que estar esa uh, cuenta por pagar a, a al socio accionista para que en el momento en el que él decida eh, cobrar, pues bueno, eh, y también a, habría que estar analizando qué establece el acta constitutiva respecto de los estatutos Ajá. de la sociedad. Y pues eh, en, en ese contexto, pues habría... Que estar eh, identificando primero esos aspectos y adicionalmente eh, se tiene que verificar que cómo está la, la reserva legal, uh -huh. porque se tiene que estar aportando el 5% de las utilidades que se generen, el 5% se tiene que llevar a esa reserva legal hasta cubrir una quinta parte del capital social. Uh -huh. Y aquí quisiera ser muy preciso que la ley general de sociedades mercantiles señala que es el capital social. En ocasiones se llega a confundir con el capital contable, sin embargo el capital contable aquí no tiene nada que ver, es el capital social. Para los que no están tan familiarizados con este tema, ¿cuál es la diferencia sí, en general entre capital social y el capital contable? El capital social es, eh, son las aportaciones uh -huh. que están efectuando los socios accionistas. Eh, esas aportaciones están reflejadas en, y documentadas en, en cupones, que son acciones o también son partes sociales. Eh, en cambio, el capital contable pues incluye otros aspectos. Eh, además del capital ad, social. Además del capital social, por ejemplo, las utilidades eh, de ejercicios anteriores que son acumuladas, Muy las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, la utilidad o pérdida del ejercicio, eh, otros resultados integrales de, 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 del ejercicio, eh, la, la reserva, reserva legal. legal. Uh -huh. En fin, son más conceptos que, que forman parte es de un este. Un concepto mucho más amplio, ¿no? Sí, en es este mucho caso. más amplio. Sí, Rodrigo, para, para uh -huh. com poder complementar un poquito lo que nos comenta Humberto, el capital se distribuye en dos grandes este, partes, que sería el capital contribuido y el capital ganado. El capital contribuido es forma parte de las aportaciones que están haciendo cada uno de los socios o de los posibles socios que se van a hacer que se van a convertir tarde o temprano en ese capital social. Se compone de aportaciones de socios. Que, es, que puede ser capital variable, fijo, eh, de acuerdo a la estructura eh, de la sociedad, eh, se compone de aportaciones para futuros aumentos de capital, siempre y cuando eh, estén a, aprobadas en una asamblea y que se van a convertir en acciones, no es, son reembolsables y al final de cuentas tienen que quedar dentro del, del, del capital. En caso de que no cumplan todo esto y llegue a generar hasta un interés, se tendría que poner unas aportaciones dentro del lado del capital. Las del aportaciones pasivo. para futuros aumentos de capital específicamente. En esas, así es. Y en el caso también tenemos otros instrumentos financieros de capital y la prima por suscripción de acciones que formaría parte de ese capital este, contribuido. Y dentro del capital ganado tenemos el resultado integral y una partida nueva a partir del año 2013, que tenemos las oris, que ahorita también Humberto los dijo, Nosotros. otros resultados integrales y las reservas. Que las reservas pues, realmente parten propiamente de las utilidades, como lo acaba de explicar Humberto. Tienes capital ganado uh -huh. en bueno, utilidades y pérdidas, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Entonces, en este caso, eh, tienen que ser utilidades contables las que se distribuyan. La base para la distribución uh -huh. de dividendos es contable, es financiera. Uh -huh. Tienen sí. que estar eh, estas utilidades tienen que estar contenidas en estados financieros aprobados por la Asamblea General de Socios. Desde 2015. Entró eh, en operación el portal de la Secretaría de Economía, el, el PSM, eh, portal de sociedades mercantiles que administra y maneja la Secretaría de Economía. Su dirección es psm.economía.gov.mx, GOP de Gobierno. Y eh, esto fue a partir de una reforma que se dio a la Ley General de Sociedades Mercantiles en julio de 2014, 2014. ¿no? Uh -huh. Y eh, le dieron un año para implementar este portal y este portal entró en operación en 2015. Muchos eh, movimientos de carácter corporativo, de eh, las asambleas de socios, eh, le, ¿cómo se llama las convocatorias a las asambleas de socios? Uh -huh. eh, los informes del comisario, eh, las, la información sobre la estructura accionaria de la empresa, liquidaciones, reembolsos de capital, fusión de sociedades, en fin, son eh, varios conceptos que por ley, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del Código de Comercio, se tienen que informar a, esta, a la Secretaría de Economía. Es información que para que surta... Eh, plenos efectos, eh, tiene que cumplirse con la formalidad, o sea, sí existe el acto, pero es, es darle publicidad al acto a través de, de informarle a la Secretaría de Economía. Incluso es información de carácter público, uno puede uh -huh. acceder a cualquier movimiento corporativo de cualquier empresa que haya presentado esta información, pues nada más ingresando al portal y se acabó, ¿no? Eh, uh -huh. Que para fines académicos es muy útil, ¿no? Sí. Y, dos, y de docencia. Pero bueno, en este caso, muchas empresas no están enteradas, no han cumplido con esto de situaciones y a lo mejor vamos a suponer que hicieron las actas de asamblea donde aprobaron los estados financieros pero probablemente no cumplieron con todas esas formalidades relacionadas con estos eh, actos eh, jurídicos eh, que marca la ley general de sociedades mercantiles en ese caso cuál sería su interpretación sobre esta situación que pues existen muchas empresas que no cumplen con esa situación sí pues en principio es tener digamos que debidamente estructurado eh, en este caso por la parte de lo que se, se le conoce como el compliance legal fiscal pues es tener un, un manual de procedimientos en donde en donde tengamos un checklist o una lista de todos los aspectos relevantes que se van a tener que cumplir tanto en materia mercantil como fiscal y eh, pues tendremos que asegurarnos de tener eh, eh, los instrumentos instrumentado digamos controles internos para asegurarnos que cada vez que se vaya a presentar alguna modificación en la estructura accionaria, eh, tener un protocolo de, de actuación que esté vigente, en donde tengamos que eh, asegurarnos que se está dando cumplimiento al, a la presentación de esta información, eh, no solamente en el portal de la Secretaría de Economía, uh -huh. sino también en cuanto a aspectos eh, respecto de avisos al Servicio de Administración Tributaria, eh, en cuanto a los socios accionistas que están conformando eh, esta estructura. Asegurarnos que esa información sea consistente, que sea, esté debidamente documentada. En muchas ocasiones, eh, ahora como todo lo tenemos en medios electrónic electrónicos, creemos que con un PDF es suficiente. Sin embargo, pues no. Hay muchos documentos que sí requieren tener una formalización, un, un, un sello, un sello estar certificados para que surtan efectos legales ante terceros. Y pues eh, es eh, muy importante que también esto, incluso. Pues vaya de la mano de otros temas, como ese punto de beneficiario controlador y, y algunos otros aspectos eh, legales y fiscales um, eh, que se tienen que cumplir en el caso de beneficiario controlador, no solamente en materia fiscal, sino también en materia de, de ley lavado de dinero. Entonces, eh, es una visión 360 de toda la parte del cumplimiento fiscal legal. Uh -huh. Entonces, todo tiene que coincidir. ¿Desde quiénes le dijiste a la Secretaría de Economía que son tus socios? Eso mismo se lo informaste a la al Servicio de Administración Tributaria, que a mí me parece que sí debería haber una forma de reducir eh, las obligaciones. Pues o sea, al final de cuentas, a un gobierno con que le informáramos a uno sería suficiente, pero hoy por hoy no está así. Hoy por hoy tenemos que informar ante la Secretaría de Economía como a las al Servicio de Administración Tributaria cualquier cambio en la estructura accionaria y cumplir con toda esta situación. Rodrigo, ¿quién Y, y aparte, en este caso? le está dando una certeza jurídica a la, al, al acto eh, jurídico propiamente dicho. Porque eh, de hace algunos años en la autoridad fiscal está buscando lo que se conoce como fecha cierta, que este, ya en tema de tesis, de juzgadas, pues dicen que tiene que haber una documentación que fue previamente antes realizado, los hechos, para poder validar que fue realizado en su tiempo. Entonces, al momento de inscribirlo, al momento de subir este tipo de información, a este tipo de dependencias eh, con la Secretaría de Economía, le está generando una fecha cierta, que fue realizada en su oportunidad y al final de cuentas son hechos que realmente se realizaron y la autoridad tendría que tomarlo en cuenta como esa fe. Esa, esa fe que estarían dando estos documentos digitales por la fecha que está dando. Así es. Y bueno, si de caso contrario, si no se cumplen con todas estas formalidades, si no se respeta la, la prohibición de no repartir utilidades, si antes no fueron absorbidas las pérdidas, este, si no se respeta todo esto y si no está actualizado el libro de accionistas, en fin, todas estas cuestiones formales que de alguna manera no nada más... Este, aunque le haya hecho yo la transferencia de decir es dividendo, sino todo esto, todos estos elementos efectivamente nos ayudan a probar de que se trata de un dividendo, que no hay duda de que se trata de un dividendo. Pero si se incumple cualquiera de estas situaciones, ¿cuál sería el efecto? Porque el artículo 19 de la Ley General de Sociedades uh -huh. Mercantiles dice: bueno, si se incumple, ¿cuál es el efecto? Sí, por ejemplo, si no se cumple con haber estructurado la reserva legal pues eh, es nulo de pleno derecho toda esa distribución de dividendos. Uh -huh. En caso contrario pues eh, hay responsabilidades del administrador para pues eh, asegurarse de, 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 de cumplimiento y, y entramos a temas un poco más complejos precisamente respecto de qué carácter tiene ese flujo de efectivo para los socios o accionistas que lo recibieron en su momento ¿no? uh -huh. aun cuando no se cumplieron esos dividendos. O sea, podría estar en el entredicho que realmente se trate de un dividendo y podrían decir pues, que devuelvan el dinero, ¿no? Por, y si no lo devuelven, se pueden ir contra el socio administrador o el uh -huh. representante, el presidente del Consejo de Administración o administrador único, porque es mancomunada y solidariamente responsable, dice el artículo 19. Sí. Ah. Y, y fíjate que en la, en la, en la vida de profesional que me ha tocado ver justamente cuando no están cumpliendo eh, lo de la reserva o algunos aspectos eh, eh, que señala la ley general de sociedades mercantiles, eh, la del derecho a la minoría. O sea, si alguien está controlando y está administrando, pues los eh, minoritarios podrían estar levantando una acta directamente ante el Consejo de que están llevando mal administración y podrían remover, en este caso, la administración. Al ser este, ley general de asociación mercantil, pues es un derecho privado o entre particulares. Al final de cuentas, podrían hacer hasta ese cambio y podrían ayudar a la minoría, siempre y cuando se den cuenta de este tipo de aspectos. Y me ha tocado ver... Porque no están haciendo ni siquiera la reserva legal. Qué bueno que mencionas el tema de la minoría. En, en nuestro país, eh, pues hay muchas sociedades que son familiares, muchas sociedades que en los hechos son sociedades unipersonales. En los hechos, no en, los, no en el derecho, porque <laughs> se constituyen como sociedades anónimas, por lo menos con dos socios, etcétera, ¿no? Y resulta que, pues, el, el socio minoritario pues muchas veces en realidad no tiene derechos. A veces decretan dividendos o distribuyen dividendos y al socio minoritario pues ni se acuerdan de él, ¿no? Eh, o, no se, o no se quieren acordar de él, ¿no? O sea, lo, lo quieren nada más en el papel, pero no que tenga derecho a cobrar nada. En ese caso, se puede hacer a un lado al socio minoritario en la distribución de dividendos. No, en este caso o a los, al o los socios minoritarios. Se tiene que repartir a todos. Cuando se decreta dividendo es un reparto de las utilidades a todos en forma que le corresponda de acuerdo al tema accionario o de las partes sociales será lo que les corresponda a cada uno de ellos. Eh, luego llega a haber la confusión porque en una reducción de capital sí puede ser a una sola persona identificada o grupo de personas, pero en el caso de los dividendos sí tendría que ser directamente a todos en la parte que les, eh, les corresponda y se tendría que generar ese eh, pasivo, esa obligación de cumplimiento a, a dárselo a los socios accionistas hasta el momento en que lo lleguen a cobrar porque también ya entraríamos en, en estructuras este, que tal vez el socio no quería cobrarlo y no lo quiere este, sacar, puede tener problemas con la empresa o algo, que pueden ser aspectos extra eh, de, de distribución de dividendos, pero debería de quedarse tanto asentado en las actas cuanto le, todo, cuanto le corresponde y realmente he expedido el cheque en el momento que ellos eh, tengan la disposición de poder recogerlo y sobre todo cobrarlo. Así es. Ahora, la forma de, de distribuir las utilidades, el 16 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice, salvo pacto en contrario, estas son las reglas. O sea, es una cuestión, hay, hay libertad en ese caso eh, de, de decidir cuando uno constituye una sociedad cómo vamos a distribuir las utilidades. Y pues ahora sí que la, las formas de distribución dependen de la creatividad de cada grupo de personas que se organizan a través para formar una persona moral, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si no existieran disposiciones especiales en, en el acta constitutiva, pues las reglas es que eh, a los socios capitalistas les tocan los dividendos en proporción a su participación accionaria, sus uh -huh. aportaciones. ¿Qué otras disposiciones quieren comentar con relación a esto? Sí, por ejemplo, hay algunos socios que se les conoce como socios industriales. Son aquellos que aportan eh, el conocimiento, uh -huh. eh, es decir, no hay una aportación directa eh, de dinero. Eh, y bueno, eh, cuando se hace un reparto de utilidades, ellos tienen, por el solo hecho de ser socios industriales, eh, derecho al 50% de las utilidades que se generen. Uh -huh. Entonces, también es importante identificar si hay esas características en y en los estatutos sociales, uh -huh. eh, quiénes eh, podrían ser esos socios industriales, porque si no, eh, llega a suceder que se reparte la utilidad en forma proporcional a las aportaciones y pues de todas las utilidades, el 50% le corresponde a los, a los socios industriales. Así es por ley. ¿Algo que quieras comentar respecto sí, a este tema, Rodrigo? Eh, eh, comentabas su referente a, a la distribución de los dividendos en características especiales. Son las que se conocen como acciones preferentes una de que eh, les pueden dar un, una utilidad fija eh, sobre las utilidades que se están generando y que, se, entre comillas, se reparten antes que a las acciones comunes. De acuerdo al, al tema estatutario que se hayan generado este uh -huh. tipo de acciones, sean fijas, sean variables, como se hayan quedado. Eh, pueden tener un derecho tanto antes y ya después repartirse el dividendo que queda sobre las utilidades, que también la distribución lo podemos identificar dentro de las normas de información financiera en el B14 un poquito para poder ver esa, esa distribución de las utilidades. Perfecto. Sí, es muy importante que hay distintos, hay acciones que tienen derechos diferentes al resto de las acciones, eh, independientemente de que no se haya establecido una regla. Para la distribución de dividendos por el mismo tipo, en la misma naturaleza de estas acciones, los bonos fundadores, las acciones preferentes, etcétera, pues pueden tener, eh, hay que respetar todas las reglas, ¿no? En uh -huh. ese sentido, hay que ver cuáles son las características de cada tipo de acción dentro de la sociedad. Bueno, ese es el tema de dividendos, digamos, desde el punto del concepto de dividendos y el manejo de dividendos desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades Mercantiles un poco con base en eh, la parte contable y en las normas de información financiera. Pero, eh, para efectos fiscales, se crean otros conceptos de dividendos. Esto viene en el artículo 140 de la ley que dice también se consideran dividendos o utilidades distribuidas los siguientes. Y empieza con los intereses a que se refieren los artículos, artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las participaciones de utilidad que se paguen en favor de obligacionistas u otros. Eh, en este caso, no sé si quieran comentar algo respecto a este tema. Rodrigo. Mira, el, este, este inicio del párrafo eh, comenta una palabrita que yo le identifico mucho para el tema fiscal. Utilidades distribuidas, ¿no? Eh, hay veces que muchos abogados dicen que el, la palabra dividendo propiamente no está definida y por lo tanto está el conflicto de qué es lo que debemos entender. Si nos vamos a la Real Academia, sería distribuir, distribuir algo, dividir algo. En este caso, creo que al, el legislador, al poner utilidad distribuida, creo que ayuda mucho porque tenemos un artículo 178 este, que ahí me dice que cuando se reparte una reducción de capital, Encontramos utilidad distribuida y ahora sí entramos en este capítulo de dividendos de personas físicas. Que mal va dividendos y utilidades distribuidas. Entonces, en ese aspecto, creo que cualquier eh, ganancia que pueda tener una sociedad y que se está regresando eh, o se está repartiendo a un socio accionista, se debería de llegar a considerar esa utilidad distribuida y tendríamos que ver los efectos, tanto otras partidas que son asimiladas a un dividendo como los dividendos fictos, que es cuando tenemos ciertos no deducibles a favor de eh, algunas personas eh, socios, uh -huh. y hasta los remanentes tributables que también llegan a ser de los no contribuyentes, eh, que al final de cuentas también tienen un impacto muy parecido a la cuestión de los dividendos. Uh -huh. Uh -huh. Pero en, caso, eh, sí. bueno, en este caso, eh, Humberto. Uh -huh. Sí, sí, de, de hecho, como lo comenta Rodrigo. Por ejemplo, eh, la Ley General de Sociedades Mercantiles señala que los socios o accionistas pueden tener derecho a un 9%. Eh, para, efectos, para efectos mercantiles le vamos a llamar a interés, eh, hasta por un plazo no mayor de tres años. Eh, sin embargo, para efectos fiscales aquí vamos a cambiar esa connotación. No De ninguna manera le vamos a llamar a interés, sino va a ser precisamente a dividendo ficto. Es un concepto que se asimila a dividendos, aunque se, es interés en términos de la ley. Generales sociedades mercantiles. Sí, uh -huh. sí, así es. Y el objetivo eh, principal de este tipo de intereses eh, es que apoyar un poco al socio accionista en lo que está eh, iniciando principalmente pues, los, eh, los proyectos eh, o el objeto social de. De, de esa sociedad. O sea, a lo mejor la empresa no tiene todavía utilidades, o sí las tiene, pero se están capitalizando para efectos de hacer crecer el negocio y entonces le permiten eh, que en lugar de dividendos, en lugar de utilidades, pueda recibir estos intereses con este tope máximo del 9% anual y solo por un periodo máximo de tres años. ¿no? ¿Sí? Y bueno, y la ley para efectos fiscales, la ley del ISR dice... Pues a mí no me importa uh -huh. este, qué tan comprensiva sea la ley general de sociedades mercantiles, yo le voy a dar el tratamiento de dividendos, ¿no? De utilidades distribuidas. Sí. Ese, digamos que, que de alguna manera va más o menos de la mano con la ley general de sociedades mercantiles. Sin embargo, hay otros conceptos que el legislador dice: a mí me late que, estas son, eh, que estos son mecanismos por los cuales pueden manipular eh, las operaciones entre socios y accionistas y empresa. Y eh, repartirles utilidades disfrazadas de préstamos, disfrazadas de gastos no deducibles que benefician a los accionistas y otros conceptos que la propia ley establece. Dice: Para mí, esto le vamos a dar el tratamiento de dividendos o utilidades distribuidas para las, los accionistas, personas físicas, porque como bien me señalas, esto está dentro del título de personas físicas en el capítulo de dividendos. Y empieza con los préstamos a socios o accionistas. Y no sé qué quieren señalar respecto a este tema, Rodrigo. Pues bueno, eh, es que en principio no deberá de haber un préstamo a, una, a un socio, ¿no? O sea, debería ser al revés. El socio es el que está aportando ese capital de trabajo. Si hay un tipo de, de remanente ocioso dentro de la empresa financieramente, pues tendrías que invertirlo o regresárselo a los socios, pero no propiamente como un préstamo. No es una naturaleza de las sociedades de ser prestamistas. Bueno, en determinado momento en que se llegue a dar la cuestión del préstamo, es cuando eh, la legislación, en este caso la ley sobre la renta, lo estaría asimilando a una entrega de dividendos, porque tampoco no sabe si va a regresar ese dinero. Eh, uno solo está asumiendo que por, por considerarlo como un deudor diverso, pues ya ahí va a quedar y que se va a quedar hasta la eternidad, porque mientras no tenga un reparto de dividendos que lo pueda matar con esta cuenta, pues al final de cuentas la, la, la legislación lo que dice... Esto para mí es como si fuera una asimilación de dividendos de manera anticipada. En determinado momento en que se llegara a regresar, pues ya tendremos que ver los efectos contrarios. Que hay una serie de condiciones para que esto no se considere dividendo, ¿no? Uh -huh. Dice que sean consecuencia normal de las operaciones de la entidad, que se pacten a plazo menor de un año, que le uh -huh. tiene que generar intereses para la, la empresa y este interés mínimo debe ser igual o superior a la tasa que fije la ley de ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. Es decir, la empresa le tiene que cobrar para este año por lo menos uh -huh. eh, por lo menos el punto 98% de interés mensual al préstamo que le haga en su caso al socio accionista y que efectivamente se cumplan estas condiciones. No, no uh -huh. sé si quiera señalar esto. Bueno, y nada más agrego aquí que el criterio 51 eh, del SAT uh -huh. señala que estos eh, préstamos no se considera que provienen de una cuenta de utilidad fiscal neta, que vamos a hablar uh -huh. de esta cuenta. Esta cuenta es donde se acumulan las utilidades, la, la persona moral que genera las utilidades o dividendos acumula en esta cuenta que está obligada a llevar para efectos fiscales todas las utilidades que ya pagaron lo que se conoce como ISR corporativo que es el ISR a la tasa del 30% entonces aun cuando tuviera un montón de utilidades que ya hubieran pagado impuesto y que se las puede repartir a los socios libremente porque ya pagaron el impuesto corporativo que le corresponde a la persona moral, si se trata de préstamos a socios o accionistas, Te no importa, se considera sí. que es dividendo y no proviene de, de o sea, tienen que pagar uh -huh. el impuesto eh, cuando no se cumplan las condiciones que señala ¿no? la ley. Sí, uh -huh. sí, así es. Sí, en este caso sí se tiene que pagar eh, el impuesto sobre la renta por parte de la persona física y también pues la persona para la moral, persona ¿no? moral va a tener un impacto. Ajá. También. Y, y aparte complementando también eh, la repercusión del 10% de la entrega de utilidades que vienen a partir del año 2014 con la modificación de la ley, que eso al final de cuentas también tendremos que estarlo monitoreando porque como esas utilidades no están agarrando CUFIN de 2013 o de la anterior, pues tendría una repercusión de hasta un 10% también. Que ese sí sería un impuesto directamente al socio. A la persona este, física. con una vía retención, que al final de cuentas retención tenemos que tirar <laughs> <laughs> ¿Retención sobre qué? Bueno, le prestaste, eh, no cumpliste por alguna situación con las condiciones, o sea, el interés, un año, eh, en, en, en general, ¿no? Si no cumpliste con esas condiciones, es dividendo, genera la retención, pero sobre qué se le retiene si no le estás entregando nada. Pero bueno, ahí el código fiscal viene en defensa de dice pues no. aunque no haya retención si estás obligado lo pagas ¿no? no aparte le se convierte en responsable también como lo decía hace ratito si no se hace la retención la, la empresa tendría que hacerse cargo de eso bueno, eh, hay otros puntos en este artículo 140 que se asimilan a dividendos que tienen mucho que ver con los actos de fiscalización o, o cuestiones que van directamente sobre la empresa. O sea, el o la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación contra la empresa y determina ingresos omitidos, compras no realizadas, indebidamente registradas le determina utilidades eh, inclusive presuntivamente a la empresa o si se trata de o si la empresa realiza operaciones con partes relacionadas, entre ellos sus socios o accionistas, y, y el SAT dice, no, pues no se llevaron a cabo precios de mercado según lo que, digo, lo que yo observo, y entonces le puede modificar ingresos y deducciones. Dice, todo eso, además de las erogaciones no deducibles que benefician a socios o accionistas, todo eso para mí es eh, dividendo o utilidad. Pero entonces por un lado está el acto de fiscalización contra la persona moral, la determinación de un crédito fiscal contra la persona moral, y por otro lado está su consideración como dividendo para los accionistas personas físicas que queda pendiente en el aire que pasa si hay accionistas personas morales. Pero si les parece antes de que me, me ayuden con este tema vamos a una pausa y desde de regreso vamos a hablar de estos temas, ¿no? Pues ya estamos de regreso y quedamos con algunos temas pendientes antes de ir a la pausa eh, si me permite también nada más para hablar también rápidamente de la reserva, de acuerdo a las normas de información financiera existen dos tipos de reserva la reserva legal y unas reservas contractuales, que las reservas contractuales tendrían que irse del lado eh, de estatutario o este, un acuerdo entre los socios con un, un objetivo diferente a la reserva legal que sería algo un fondo o algo que quisieran comprar una inversión uh -huh. o algo más, que no solamente es que no ordeñaran a la empresa con las utilidades. Uh -huh. Gracias. Hablábamos de los conceptos que derivan prácticamente del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal, donde a la persona moral, a la persona que genera la utilidad, la revisa y determina utilidades, eh, le determina ingresos omitidos o compras no realizadas e indebidamente registradas. Le determina que los, los precios en los que operó con sus partes relacionadas no son precios de mercado, le modifica los datos de sus declaraciones, y esto, obviamente, a la persona moral le va a generar un pago de impuesto que se va a cobrar a través de un crédito fiscal. Y esos conceptos que tienen que ver con el ejercicio de facultades de la, eh, de la autoridad hacia la persona moral, van a tener un rebote contra los accionistas, personas físicas, porque le va a generar un dividendo para efectos fiscales. Ajá. Mm -hmm. Y en ese caso, ¿cuáles serían sus comentarios sobre ese tema, Humberto? Sí, pues bueno, además de que va a ser un dividendo ficto para la persona moral, eh, para, perdón, para la persona física que está eh, ubicándose en este supuesto de de una utilidad uh -huh. identificada por la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación eh, también la persona moral tendría que estar efectuando un análisis para identificar si es que ha distribuido dividendos en el pasado eh, identificar de qué manera se va a modificar la declaración anual del ejercicio que están revisando eh, en su caso pues efectuar ajustes a la cuenta de utilidad fiscal neta eh, disminuyéndola o en algunos casos aumentándola. Lo no más es que se incrementa porque hay pago de impuesto, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y, y pues bueno, si es que todavía eh, eh, se agota ese saldo de Cufín y, y pues bueno, todavía hay una cantidad que se haya repartido de dividendos, entonces también tendrá que pagar un impuesto adicional ajá, por concepto de la persona moral. De la como persona moral. Rodrigo. ¿Y, y los impactos que complementa lo que dice Humberto, o pues sea, la persona física, ¿por qué porque le tendrían que haber timbrado y le tienen que timbrar porque tendría que llevarlo a una acumulación en su declaración anual y como saben pues ahorita ya tienes todos los ingresos amarrados con CFDIs hay algunos que no pero en este caso tendríamos que ver si tendrían eh, que estar expidiendo un este, comprobante donde estén eh, manifestando eh, el, el pago del dividendo ficto y sobre todo si hay algo que se tenga que acreditar y lo que comentábamos antes de, de, del primer bloque que sería esa retención de un 10% en determinado momento por la utilidad distribuida. Bueno, aquí hay eh, varios criterios eh, emitidos por parte de la autoridad, que son el 46, el 47, 48, 49, que son criterios que la autoridad publica en el diario oficial de la Federación a través de lo que conocemos como el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. Estos criterios se emiten cada año o se prorroga su vigencia en algunos casos. En estos casos, en estos tres criterios, la autoridad dice, pues son ingresos, o sea, independientemente del resultado del acto de fiscalización hacia la persona moral, eh, para la persona física, pues va a generar un dividendo. ¿Cuándo se va a generar? En el momento en que se determine la utilidad, en el momento en que se modifiquen los ingresos y deducciones de la persona moral, en fin, en el momento en que se dé la erogación no deducible del, eh, en favor de la persona física, accionista, y si en ese momento lo va a acumular. Que esto, obviamente, si la persona, si el SAT está revisando, no sé, 2021 y determina, se ocurre cualquiera de estos supuestos que generan un crédito fiscal para la persona moral y le generan un dividendo eh, ficto para la persona ficticio, para la persona física, pero ficticio, pero legal, este, para la persona física, dice el SAT en el criterio 49, pues lo va a tener que acumular cuando la autoridad lo determine. Entonces, esto sería hasta 2023. Y en ese caso, entonces la persona moral va a pagar su crédito fiscal, le genera el dividendo en 2000 Eso es para 2021. Va a generar un dividendo para la persona física en 2023. Va a haber un CFDI de retenciones. Tendría que haber un CFDI de retenciones en 2023. La persona física lo va a tener que acumular en su declaración anual de 2023. Pero creo yo que sí tendría derecho, porque no se señala nada al respecto, ninguna excepción, ninguna prohibición. Sí tendría derecho al acreditamiento del ISR pagado por la persona moral. Eh, prestarlo en, su declaración, en la declaración anual de la persona física contra el impuesto que genera la propia persona física, salvo su mejor opinión. ¿no? no sé si estén de acuerdo o no en este caso. Si no habría una doble tributación, ¿no? si no sí. se pagaría 30% por la persona moral, más hasta en su caso 35% por la persona física, sería el 65%. Uh -huh. no, Entonces... no yo, yo, yo comparto tu opinión, creo que al final de cuentas no la, la, la propia legislación no busca que paguen doble. O sea, si ya con el castigo de, del dividendo sería, creo que, algo razonable, porque es una, un dividendo ficto en este caso, así lo está asimilando la autoridad, creo que no, no es la intención el, el, el castigarlo dos veces. Y también verlo, porque también hace ratito Humberto lo dijo, este ajuste de todos modos se va a tener que hacer a la UFIN, cuando este, se tenga que considerar este impuesto que se está acreditando y considerar que este impuesto corporativo que se llegara a generar se tendría que eh, se podría acreditar en ese ejercicio o en los dos siguientes, junto con los pagos provisionales, para poderlo aprovechar. En el momento en que se llegará a acreditar, es cuando está ajustando en la UFIN, pero se ajusta en el momento en que se acredita y en el momento en que se está determinando esa diferencia en el resultado fiscal. Entonces creo que la lógica sí sería todos los efectos son hacia adelante y el acreditamiento debería ser hacia adelante. Uh -huh. Bueno, sí. Ajá, un bueno sí, también un tema pues interesante son los precedentes recientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, sobre todo ahora en todo el marco de lo que es la inexistencia de las operaciones fiscales, de las operaciones exclusivamente para efectos fiscales y pues precisamente ha señalado que las, eh, las personas físicas que reciben eh, utilidades o dividendos eh, no basta con que tengan su CFDI de retención de contribuciones e información de pagos con el complemento dividendos para efectuar el acreditamiento del, del impuesto que en su momento pagó la persona moral, sino que si la persona moral se encuentra en aspectos eh, en donde la autoridad fiscal determinó eh, inmaterialidad para efectos fiscales, entonces le está pidiendo a la persona física que soporte que las operaciones de las cuales se generaron esos dividendos efectivamente se realizaron, lo cual... Pues no está regulado en ninguna parte de la ley, ¿no? fue pues más allá de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues le están dando prácticamente trasladando la, 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 autoridad, la el, el trabajo de la autoridad de demostrar que sí se llevó a cabo o no se llevó a cabo la operación al accionista, ¿no? Uh -huh. No necesariamente, eh, digo, sí es, es medio eh, excesivo, porque no está, sí. no está en ninguna disposición que le señale. Bueno, ahora en este caso. La persona moral eh, va generando sus utilidades o pérdidas contablemente hablando, las va acumulando en el capital ganado dentro del capital contable y eh, finalmente eh, esas utilidades pues, van a tener un espejo. Eh, medio distorsionado porque no va a ser exactamente lo mismo, pero en la parte fiscal. O sea, la persona fiscal, la persona moral también tiene utilidades o pérdidas para efectos fiscales, que no, que no obstante que tienen como base la misma información, porque la, la base de todo es la contabilidad, la base de todo es la contabilidad que se hace conforme a normas de información financiera, eh, no obstante ello, pues eh, por las, las particularidades en el cálculo y de la, de la determinación de las contribuciones, pues con esa misma información llegamos a resultados diferentes para efectos fiscales. De cualquier manera, pues la empresa cuando va teniendo lo que se conoce como resultado fiscal, pues va pagando impuestos sobre la renta. Impuesto corporativo, la tasa del 30%, y todos esos resultados fiscales que ya pagaron del 30% se convierten en el resultado fiscal de cada año, se convierte o es base para determinar una utilidad, lo que conocemos como una utilidad fiscal neta, UFIN, que esa utilidad fiscal neta se va a una cuenta de utilidad fiscal neta donde se acumulan. Todas esas utilidades netas fiscales que ya pagaron el ISR corporativo a la tasa del 30% y que cuando se reparten a los accionistas, ya no, la empresa no tiene que pagar más porque ya pagó lo que le tocaba a ella. Uh -huh. Ya lo que pasa después de que llega al bolsillo del accionista, persona física o persona moral es otra historia. Pero el uh -huh. primer punto es determinar que no sale un peso de la persona moral que generó la utilidad si ese peso no ha pagado el ISR eh, corporativo a la tasa del 30%. ¿no? Uh -huh. Y bien, empecemos a hablar un poquito de la UFIN, que es la utilidad fiscal neta. Eh, en este caso, esta UFIN, me gusta eh, comentarles muchas veces a, las, a, a mis alumnos o a los participantes que tengo en, en cursos, es una conciliación, como contador estamos acostumbrados a tener conciliaciones por todo. La UFIN es una conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal. Siempre va a haber diferencias con las partidas definitivas, el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, la actualización que se generan algunas partidas de deducción que, contablemente, por no estar en una época inflacionaria de acuerdo al B10, no estamos actualizando. Entonces, sí van a haber partidas que no van a coincidir, pero están perfectamente identificadas en una conciliación. La UFIN se determina de un resultado fiscal. El, a ese resultado fiscal le quito el ICR, que ya previamente es un ICR causado, y que aunque acredite pagos provisionales, voy a seguir enterando el causado. Le voy a quitar las partidas no deducibles, excepto las que me señala la fracción 20, en el artículo 28, fracción 8 y 9, que son realmente provisiones, y este, le quito también la PTU pagada, de acuerdo a la artículo Y reservas, ¿no? Que no, hayan, uh -huh, que no sean. cumpla con requisitos para deducir. Que serían esas fracciones 8 y 9? Y, este, la PTU, perdón. Uh -huh. y la PTU del artículo 9, fracción primera, que es la PTU pagada, y viene un inciso C, que cambiaron la ley para el 2022, referente a la determinación de lo fin, y se, eh, se incorpora en esta eh, fracción C, eh, inciso C, el, el cuarto párrafo del artículo 77, que hace referencia a un eh, acreditamiento de pago de impuestos en el extranjero, que ya es definitivo pagando en lo el que extranjero. la ley le llama el MRU, ¿no? ¿Cuánto el que M se resta de la UFIN. Es. Sí. Y eso es lo que llegaríamos a determinar la UFIN del ejercicio, que como lo dije hace ratito, sería equiparable a lo que sería la utilidad financiera, que es lo que podríamos estar repartiendo en el ejercicio. Equiparable uh -huh. para, con, con bajo sus, ciertos después, parámetros, ¿no? Es. Resultado fiscal, ¿qué se entiende por resultado fiscal? Sí, pues básicamente sería la diferencia entre los ingresos acumulables menos las deducciones eh, autorizadas. autorizadas, menos la participación de los trabajadores en las utilidades efectivamente pagadas. Eso nos va a dar una utilidad o una pérdida fiscal del ejercicio. Eh, le disminuimos las eh, pérdidas fiscales que tengamos de ejercicios anteriores a pendientes la de aplicar Ajá. a la utilidad fiscal. Y eso va a ser el resultado fiscal. Uh -huh. eh, primero, eh, bueno, ¿qué pasa si tengo pérdida fiscal? ¿Existe resultado fiscal? Si tenemos pérdida fiscal, ya no tendríamos. Eh, porque el, el, el artículo, efectivamente, porque el artículo Ajá. 9 eh, dice que eh, el resultado fiscal parte de una utilidad fiscal uh -huh. y si hay pérdida, pues eso anula el Así resultado es. fiscal. Y desde mi punto de vista, anularía la determinación de la utilidad fiscal neta. O sea, no uh -huh. habría cálculo de la utilidad fiscal neta ni, ni, ni cero, ni nada, ni negativa, ni positiva, ni nada, uh -huh. si hay pérdida fiscal, salvo su mejor opinión. ¿no? Si sí, hay un precedente que señala... Pero que la utilidad, ¿no? Sí, la utilidad, Ajá, que si es cero. Es pues el resultado fiscal. Para el resultado fiscal. Ajá, entonces, pero cuando vi pérdida de entrada, ah, sí, no. no habría uh, un fin, sí, ni positiva, ni negativa, ni nada. Sí. ¿no? Ahora sí, tenemos uh -huh. utilidad de mil, tenemos pérdidas fiscales por amortizar, pendientes de aplicar de años anteriores, porque las pérdidas eh, por ley tienen, tenemos hasta 10 ejercicios para aplicarlas, así uh -huh. no se agotan antes. Y vamos a suponer que traes pérdidas de años anteriores de 1.200. Entonces, utilidad fiscal 1.000 menos las pérdidas de años anteriores, pues 1.000, te uh -huh. da cero de resultado fiscal uh -huh. y ahí es el criterio sí. de, la, de, la, de la Corte, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente. Si sí, en ese caso se considera que el resultado fiscal es cero, según el criterio de la Corte, y por lo tanto continuamos con todo el cálculo de la UFIN, eh, que posiblemente va a dar, bueno, va a dar negativa, ¿no? Puede ajá. ser, puede ser puede no ser. ajá sí. Ajá. Y entonces en ese caso no, este sí hay que calcular según este criterio que es una tesis aislada, uh -huh, no es sí. jurisprudencia, ¿no? Pero este habría que calcular de todas maneras la Ufin. Uh -huh, sí. Ajá, sí. negativa o no. Y bueno, entramos al tema que ha sido muy complicado para muchos por muchos años, el tema de la PTU. Sí. ¿Qué pasa con la PTU? Sí, pues desafortunadamente con la redacción que se tuvo a partir de la ley de 2014, eh, pues ya antes, ¿eh? Bueno, bueno. si sí, sí, de hecho Ajá. inicia en 2005, eh, aplicable a 2006, eh, sí, cuando se incorpora la PTU efectivamente pagada como una disminución, eh, sin embargo, pues bueno, ya con eh, 2014, pues eh, esta ley... Eh, se tenían algunas dudas y se, ¿Cómo se restaba manejaba si qué tratamiento tenía en la Cufin cuántas veces se restaba cuántas <laughs> veces se restaba entonces eh, con la, según la exposición de motivos de la reforma fiscal para 2022 eh, se señala que una de los eh, de las situaciones por las cuales se reforma el artículo 77 es para señalar que la PTU en, ya está restada una vez la en PTU pagada pagada ya está restada una sola vez y por lo tanto ya no habría que volverla a restar sin embargo pues que es la... una excepción a los no deducibles que eso de hecho es lo dice el criterio también exacto uh -huh. Uh -huh. sin embargo pero también tenemos el el efecto de la PTU generada es decir uh -huh. la empresa cada año genera una PTU eh, para el año 1 genera la PTU que va a repartir en mayo del, del año 2. Para el año 2 genera una PTU que va a repartir en, el año, en mayo del año 3. La PTU eh, del año 1 es un gasto del año 1 mm. y es un gasto no deducible del año 1. Pero en el momento en que se paga, que es en mayo del año 2, se resta de la, del resultado del año en, en el cálculo del impuesto sobre la renta de la empresa tomamos los ingresos, las deducciones y restamos la PTU pagada uh -huh. Uh -huh. y entonces es en el resultado fiscal ya está restada la PTU pagada. Uh -huh. Pero entonces en ese año también tenemos como gasto no deducible la PTU generada de ese año. Es decir, cada año tenemos do dos eh, PTUs en escena, ¿no? Uh -huh. La PTU pagada que está restada en, en el cálculo del resultado fiscal, en cálculo de la utilidad fiscal y en consecuencia del resultado fiscal. Que sí está restada y que viene del año pasado, y la PTU generada, que es la PTU que se genera para este año y que se va a repartir hasta el año siguiente. Entonces, uh -huh. en ese caso, ¿cómo juegan estas PTUs en el cálculo de la UFI? El, el criterio que, que yo sí veo, eh, siendo literalidad, en la cuestión del artículo eh, 77, se está restando tres veces la PTU. Yo no estaría. Eh, la uh -huh. primera sería por medio del resultado fiscal. La segunda, por medio de esta adecuación a, a la ley que está diciendo que se disminuye la PTU pagada de acuerdo al artículo 9, fracción este, primera, y la PTU provisionada, que es la que estás comentando. Sí trae ese impacto. Ahorita están comentando de este criterio, que es el criterio 36 de impuesto sobre la renta, criterio este, normativo por parte de la autoridad, pero esa la quitaron el criterio, si no me recuerdo, fue en marzo del 2022 dejando un poquito eh, todavía esa incertidumbre, si realmente eh, la legislación está aclarando que se tiene que restar solamente una vez la, la PTU pagada. Se eliminó el, este, este criterio y creo que ahorita nos dejaría un poquito más de, de justamente esa incertidumbre y al final de cuentas no lo volvieron a incorporar este, este criterio 36. Ahora, yo coincido de que es injusto el disminuir tres veces la cuestión de la PTU. Que se disminuya una aunque sea la provisionada o aunque sea la cuestión de la pagada. Que la autoridad lo que siempre ha buscado es que se disminuya la cuestión de la pagada, por eso hace énfasis en las dos restas, una en el resultado fiscal y otra en la cuestión de la, de la UFIN. Pero sí está bastante complicado porque sí están metidas ahí tres PTUs. Bueno, yo no bueno, estaría de este... acuerdo tampoco. Pero bueno, ajá, sí, sí, tienes. precisamente también me parece que, que aquí el punto. Importante será la interpretación auténtica, irnos al proceso legislativo. En el, y a partir de 2022, de en 2022 particular. A de 2022, en específico. Ah, y, por ejemplo, la exposición de motivos me va a permitir leerla. Uh -huh. e indica determinación de la utilidad fiscal neta. Por otra parte se prohíbe la modificación del ese, perdón, perdón. por otra parte se propone la modificación del tercer párrafo del artículo 77 de la ley de Impuesto a la renta con el único fin de precisar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta lo anterior a fin de que no exista duda de que la intención del legislador desde la reforma a ese párrafo en el año 2004 es que la determinación de la utilidad fiscal neta o fin no se debe restar la participación de los trabajadores en las utilidades, toda vez que para la determinación del resultado fiscal, conforme a lo establecido en el artículo 9, segundo párrafo, fracción segunda, de la ley del impuesto sobre la renta, ya se encuentra establecido dicho concepto de, como disminución. Ajá, bueno, dice, eh, modificaron la ley y separaron la integración uh -huh. del, del cálculo de la utilidad fiscal neta en tres fracciones. Y dice, bueno, le vas a restar el ISR, le vas a restar los no deducibles, excepto... Las provisiones, excepto las reservas y excepto la PTU pagada. Uh -huh. Y bueno, y además le vas a restar el MRU, ¿no? Cuando dice que, que no se resta, entonces que, las, las, eh, que la, se van a restar los no deducibles excepto la PTU pagada, les voy a dar mi, mi, mi uh -huh. punto de vista, considerando que esta ya está restada y que está prohibiendo que se reste, que esto lo, es lo que dice la fracción 2 del 77, yo creo que en ese caso no habría más que sumarla y eliminarla del efecto, de su efecto del resultado fiscal. Y entonces cada año la UFIN solo va a estar disminuida con la PTU generada en el ejercicio, lo cual me parece correcto y congruente con la materia contable, porque si no hacemos esto en, en este sentido... Cada, la PTU de un año, del año 1, disminuiría la PTU del año 1, digo, perdón, la UFIN del año 1 y la UFIN del año 2. Entonces, indebidamente, del lado fiscal, una, cada PTU se estaría restando dos veces en uh -huh. el cálculo de la utilidad neta que ya pagó impuesto y que se puede repartir a los accionistas libremente porque ya pagó el impuesto corporativo. Entonces, sí me parece que el que diga que es una excepción a los no deducibles que se restan, eh, sin decir que por eso se eliminó el criterio, Ajá. este me parece que esto nos llevaría a sumar la, la PTU pagada y a que entonces, como como durante años fue, porque así estuvo durante muchos Ajá. años, la ley correctamente redactada durante muchos años, nos lleva a lo que ten, tuvimos en su origen, ¿no? o sea, que la, cada PTU solo va a afectar un ejército, o sea, la PTU de cada año solo va a afectar a un fin de cada año y ya, hasta ahí. No, no sé, digo, este, probablemente sí. sí de, Sí, ahí el, el comentario es, eh, creo que durante todo el tiempo que ha existido este artículo, que aunque ha cambiado de ley y ha cambiado el numeral del artículo, sigue presentándose el mismo problema. Y no solamente el problema de la PTU, sino el problema justamente de los no deducibles, si son del 27 o del 28. Yo creo bueno, que con un, cambio, sí, sí. <laughs> con un cambio realmente de redacción en el cual se estableciera claramente, oye, eh, se va a restar. Los del artículo 27, que no están cumpliendo los requisitos, los del 28, excepto la fracción 8 y 9, y los demás no deducibles que otros artículos lo lleguen a contemplar, eh, se disminuyen. Y ahí ponerle claramente, sumarle la PTU para quitarle el efecto de la estaba, primera. Así estuvo durante uh -huh. muchos años sí, en la entonces, ley. Tan fácil que es decir, súmenla uh, así es, sí. <laughs> y, y se acabó. Y eso, porque realmente ahorita deja esta incertidumbre porque se si me voy a un tema de literalidad de, de la ley, sí estaría restándole tres veces la PTU, aunque como dice Humberto, armónicamente con este, la, lo que sería la iniciativa de por qué se hizo esta modificación. De todos modos no ayuda porque esto, eh, recuerden que lo que estamos haciendo revisados es por parte de la autoridad. Y si le quitan el criterio 36, que es el normativo para ellos, directamente ellos van a poder hacer diferentes cosas. Tendríamos que irnos a una defensa y eso ya estaríamos complicando mucho. Pero un es poquito que el más. criterio se refleja en la fracción 2 de la actual ley, porque dice que es una excepción uh -huh. a los no deducibles que se restan, que era lo que decía uh -huh. el criterio, que era una excepción a los no deducibles que se restaban. Claro que ahí decía que no se tenía que volver a estar, pero aquí dice, uh -huh. bueno, pues es una es, es un, es un excepción a los no diosibles que se, que se restan en ese caso. No sé si quieres comentar uh -huh. algo más, Humberto, respecto a este tema de sumar la, la PTU pagada. Eh, y bueno y a los no deducibles también sobre todo sí sí creo que el tema así como lo comenta también Rodrigo es eh, eh, señalar que para efectos de la UFIN el reglamento señala que los no deducibles son los no deducibles y los que diga la ley que son no deducibles exacto el 28 Entra, eh, el artículo 28 dentro en de una lista que viene en el artículo 28 de mm. la ley que no serían los únicos ¿eh? mm -hmm. sí, eh, en su otros... momento hubo otros no deducibles en otros artículos de la ley mm -hmm. un ejemplo vigente actualmente las inversiones en casas de recreo mm -hmm. Dice las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles, eso no viene dentro de la lista del 28, viene en el 36 de la ley y es un no deducible que se debe restar uh -huh. el propio ISR pagado en el extranjero que no es acreditable, el 5 de la ley dice es un no deducible con que eso, con que lo señalara eso basta para no restar, para, para, para restarlo en el cálculo de la UFIN, aunque no existiera el, la partida que le agregaron a partir de 2014 que es el MR1, uh -huh. entonces en ese caso me parece que pues sí, los no deducibles, por lo menos hasta ahorita, en términos conjuntamente con el reglamento, son los que la ley señala como no deducibles. Y creo que dejaríamos fuera, hasta hoy, con base en la ley, a los gastos sin requisitos fiscales. O sea, por lo menos hasta uh -huh. que hubiera una reforma, ¿no? Sí, y, y que en ese aspecto, o sea, el, el que no lo restemos en la UFIN, hace rato comentaba que la UFIN me representa eh, la utilidad fi, este, financiera, con sus excepciones. Si yo no lo resto de la UFIN, de los no deducibles que no cumplen los requisitos, al final de cuentas me va a generar una distorsión también con la base. Entonces yo creo que no es que sea conservadora, pero sí valdría la pena analizar si realmente eh, tendríamos que disminuirlo o no a la cuestión de la, de la UFIN. Y también además, hace rato comentaron de la UFIN negativa. La UFIN negativa representa la pérdida financiera que sería el equiparable a eso. Yo creo que sí ese equipo, o sea, hay que hay que equiparar, uh -huh. creo yo, los conceptos financieros y fiscales hasta donde la ley lo permita. Uh -huh. eh, entonces, en ese caso, tenemos que eh, nuestro límite es la ley, en ese uh -huh. caso. O sea, sí, existen las, las similitudes, las equiparaciones, contables fiscales, pero creo que nuestro límite es la ley y hasta ahí paramos, creo yo, ¿no? Sí. En ese caso. Eh, sí. En este caso. De, de, de Bueno, no sé si quieres comentar ah, algo sí. sobre esta parte. Ajá, de los. Sí, de, de hecho hay un tema. Me y parece... vamos a lo fin negativa, por cierto, después sí. de esto. <laughs> que se refiere al impuesto sobre la renta pagado. Eh, en los últimos años, pues hay muchas Decisiones a través de, de precedentes que han señalado más reciente, pues el tema del de no acreditamiento de IVA cuando hay compensación. Entonces aquí, por ejemplo, se refiere al impuesto, impuesto sobre la renta pagado y hay algunos precedentes que señalan la diferencia entre el impuesto sobre la renta causado y el pagado. A mí me parece que para poder tener una mejor certidumbre jurídica de este artículo 77, tendrían que señalar que... Que el impuesto sobre renta pagado para tales efectos es incluye acreditamientos. Ajá, es eh, el causado: el ¿no? causado. Propiamente. Bueno, y en cuanto a la UFI negativa, eh, bueno, ya dijimos que si hay resultado fiscal cero, hay un criterio de los tribunales que dicen que se debe calcular la UFI, que puede ser positiva si se suma la PTU pagada. Uh -huh. este Bajo esa consideración podría llegar a ser positiva, por eso no quise decir que necesariamente sería negativa, bajo el criterio de que sí. sumes la PTU pagada. no Ahora, eh, ¿cuándo se genera la UFI negativa? Cuando los, las partidas que se restan son mayores que el resultado fiscal. Uh -huh. Pero hay una última partida que no viene de entrada en la fórmula general. Aquí estamos viendo muchas las fórmulas, pero bueno, este, eh, que es, eh, bueno, nos vamos a ser muy técnicos, la utilidad neta base del impuesto que se acredita. Eh, cuando nosotros repartimos dividendos, la persona va a repartir dividendos y si no tiene Cufin paga impuesto la ley le permite acreditar ese impuesto contra el impuesto que va a causar en los dos años siguientes. Y eso va a generar también una disminución a la UFIN, a la utilidad fiscal neta. ¿no? Entonces, es, la fórmula completa uh -huh. sería incluyendo esa partida. Pero bueno, entonces la UFIN negativa se va a dar cuando el ISR, los no, la PTU uh -huh. generada, los no deducibles sí, uh -huh. sean mayores que el resultado fiscal. Sí, los conceptos ya comentamos de Y, el, y, el, ajá, y entonces, de en ese ah. caso, se, si sale negativa, pues se resta. Y entonces uh -huh. vamos a tener una cuenta de utilidad fiscal neta que en principio puede ser positiva o puede ser cero y tener una UFIN negativa pendiente de aplicar, ¿no? Sí. Y adicionalmente para la UFIN, pues tenemos otro elemento que es eh, aquellos casos de, en donde somos socios accionistas, por ejemplo de inversiones que están en regímenes fiscales preferentes, en países donde la tasa de impuesto a la renta es menor al 75% de la que tenemos vigente en México y a su vez en esos países, pues eh, cuando tenemos ese tipo de reparto de dividendos, tenemos debemos de llevar una cuenta de control. Paralela. Ajá. Una cuenta paralela en donde, a pesar de que nos hayan dist, eh, distribuido dividendos, hasta que, eh, bueno, el decretado a dividendos, hasta que llegue el dinero a México, entonces esa cuenta se va a, a disminuir y si hay un impuesto a la renta. Pagado. O sea, ahí cuando cobras el dividendo lo comparas con esa cuenta paralela para ver si ya pagó todo el impuesto que Exacto. tenía que pagar en México. Y si ya lo, si ya lo pagó, pues se pasa a la CUFIN. Sí. Y si no lo ha pagado, se paga y se pasa a la CUFIN. Exacto. Pero finalmente este, son utilidades que llegan a México, que estuvieron a tasas eh, menores por uh -huh. ser paraísos fiscales, pero que cuando llegan a México se ajustan. Uh -huh. Pagan el impuesto y se suman a la cuenta de utilidad fiscal neta y entonces sí ya se pueden repartir a los accionistas. ¿no? Sí. Y bueno, se nos está acabando el tiempo. Si cobra un accionista, persona física, un dividendo, ¿qué eh, hace en su declaración anual? Bueno, eh, en principio debe haber estado dado de alta en el, en el capítulo de dividendos. En el momento en que llega a presentar la declaración, habilita, este, si no es que está habilitado, la, el tema de dividendos, con su constancia eh, de, de pago o su CFD que le hubieran entregado, primero es comparar con la información que previamente ya está cargada. Eh, la, la última declaración de personas físicas ya realmente te, te preguntaba si estaba bien cargado o no, y al final de cuentas se le ponía para poder eh, aprobarlo, ¿no? que realmente es dividendo líquido que me están entregando a mí, lo piramido por el factor de 1.4286, la base lo multiplico por el impuesto, 30%, que es lo que me voy a poder acreditar y sería lo que tendría que sumarle a la declaración. O sea, lo que va a acumular la persona física es la utilidad que cobró, pero no es la utilidad neta del no. ISR pagado por la empresa, sino la utilidad antes del ISR pagado por la empresa. Exacto. Aplica la tarifa de personas físicas, uh -huh. le calcula su impuesto y, contra ese impuesto que resulta, Exacto. resta el impuesto del 30% que ya pagó la persona moral. Uh -huh. Entonces puede salir saldo. Uh -huh. Y puede generar saldo a favor, y hay un criterio normativo, el, el 50 diagonal ISR. Que permita el reconocimiento de este saldo, ¿no? Bueno. Perfecto. Pues es todo por hoy. Les agradecemos a nuestros invitados, primeramente. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas Rodrigo. Gracias. gracias al Colegio de Contadores Públicos de México. Les agradecemos a ustedes por su presencia, por su participación. Y les recordamos que la próxima semana eh, vamos a tener un programa eh, grabado para hacer reembolsos de capital. Pero recuerden que tienen una cita con nosotros y vamos a continuar con toda esta serie de temas de carácter corporativo. Gracias a todos. Eh, Aquí los esperamos. Tenemos una cita la próxima semana.